queda reflexionando, mascullando más que nada, el tema de esas distancias tremendas, ¿no?, que hay entre los legisladores, que ya es una casta, ¿no?, y el laburante, el ama de casa, el estudiante que tiene que aguantar no llegar a fin de mes, y el que dicta las leyes, precisamente una persona que ya está blindada de nada, se paró para toda la cosecha, como se dice habitualmente en las casas. Quería aprovechar, Néstor, para meternos un poquito en lo de CTA, van en la lista. Contame cómo ha sido ese proceso, que ha tenido también hace pocas horas, ¿no?, que se ha, en términos políticos, ¿no?, confirmado la participación del PO, del FIT. Nosotros hemos convocado a toda la izquierda argentina a una lista común nacional para disputar con la dirección de Pablo Micheli. Pretendemos una reconstrucción clasista, ya no solo de la CTA Micheli, sino de todo el movimiento obrero argentino. Hay 5 centrales. La atomización de las viejas direcciones está marcando el agotamiento de una dirigencia que estuvo aliada a todos los gobiernos. Incluso la CTA sufrió su propia alianza con los gobiernos de centroizquierda. Quedó atada al gobierno de la Rúa, que cae como resultado de una rebelión popular, que encontró a la CTA del lado del gobierno y no del lado de los trabajadores. Después se integraron al Consejo Consultivo de Dualde, apoyaron al gobierno Kirchner, y eso terminó destruyendo a la central. Nos planteamos la reconstrucción de la CTA y de todo el movimiento obrero con el método del Congreso de Delegados de Base. Pretendemos unificar al movimiento argentino sobre bases de independencia política del movimiento obrero del Estado. Con este programa convocamos a toda la izquierda una lista común de orden nacional. Esto como primera medida. Ahora, en algunas provincias, por caso Santa Cruz, Mendoza, Neuquén, vamos a integrar alianzas locales, porque hay sectores combativos que trascienden la izquierda tradicional o al propio frente de izquierda, y donde además se plantea el desafío de evitar que el yasquismo, que es la cooptación misma de la central por parte del gobierno, en este caso del gobierno nacional y del propio gobierno de Zapac, unir fuerzas para enfrentar al yasquismo, y que tengamos, por ejemplo, en Neuquén, rodeando a ATEN, que es hoy el gran sindicato combativo de la provincia, tengamos toda la central de trabajadores argentinos rodeando a ATEN en una misma línea para arrancar esas conquistas tan necesarias por las que hoy están luchando docentes y estatales ahora mismo en la provincia de Neuquén. Así que con mucho entusiasmo apoyamos esta lista de Frente Único Combativo de Lucha que encabeza ATEN, y bueno, va a participar también judiciales, van a participar sectores de ATE y de otros gremios, también de docentes universitarios, en una lista combativa aquí en Neuquén. ¿Y a nivel nacional? A nivel nacional se vota nosotros la lista de izquierda. La lista de aquí va a ir desprendida de las listas nacionales, ¿no? No va a apoyar ni la lista de Pablo Micheli ni la lista de la izquierda. Después cada uno vota la lista nacional que quiere. Vamos a tener aquí una expresión combativa local. Respecto a lo que estaba, y me quedé pensando en toda la información que estás manejando sobre lo de Repsol, que es el gran debate que se viene ahora, más allá de que por ahí esté la posibilidad que ya se entregue el libro cerrado, eso para levantar la mano, ¿qué detalles hoy han salido a la luz, de alguna manera, cuando uno investiga, que nos puedas revelar, ¿no? Esta historia de, bueno, si eran 5.000 millones los que había que pagarle, ahora se suma un pasivo ambiental, después dice que en realidad son 12.000 millones, pero como va en parte. ¿Qué has encontrado hoy que nos puedas contar de estas cosas que empiezan a salir muy a cuentagotas de los pactos secretos? Sí, mirá, lo primero que quiero señalar es que el Congreso está deliberando bajo extorsión, porque acá hay un pacto previo ya aprobado por el directorio de Repsol, y el Congreso debió ser el que primero discute cuando vamos a tener una ampliación de deuda con una emisión de bonos que en este momento es de unos 6.500 millones de dólares. Esto es lo primero que quiero señalar y lo que vamos a señalar. En segundo lugar, vos marcabas, bueno, algunas cifras que se han denunciado y demás. Nosotros creemos que lo de Repsol es un rescate a los vaciadores.
Repsol debió pagarnos a nosotros. En algún momento Kichilov, en su retórica progre, lo dijo en otros tiempos. Porque por muchos motivos. En primer lugar, compraron YPF con las propias ganancias de la compañía. Cuando vos haces eso, no es gratis. Desinvirtieron. Y por lo tanto, pasamos de exportadores de combustible y de crudo a importadores de combustible, de gas y de crudo. Entonces, hay un vaciamiento de la compañía. Giraron 22 mil millones de dólares de ganancia durante la administración de Repsol. Dejaron 9.500 millones de dólares de deuda a YPF. Y hay un pasivo oculto, hay juicios de los cuales se va a hacer cargo el Estado, y hay también un pasivo ambiental, que no hay cálculos serios, porque han evitado. Pero, por ejemplo, el gobernador Peralta, insospechable, porque es un socio del kirchnerismo histórico, más allá de alguna rencilla de matrimonio, es un socio histórico, de las petroleras. Él dijo que en Santa Cruz el pasivo ambiental que dejó Repsol fue 3.000 millones de dólares, ¿no? Entonces se está premiando a los vaciadores con esta emisión de 6.500 millones de dólares en bonos. Ahora, ¿por qué se habla de 12.000? Porque con intereses, esos bonos al 2030, que tampoco es tanto, son 15 años, y estamos hablando de un endeudamiento, ¿no? Llega a 12.000 millones de dólares, una verdadera hipoteca para nosotros, para nuestros hijos. Y es también el camino, lo marcó la presidenta en el discurso de apertura legislativa. Es el camino de la nueva entrega argentina, un nuevo ciclo de endeudamiento que incluye Club de París, incluye pagar a los fondos buitres. Imagínate que ahora se entrevistó con Hollande, también han hecho gestiones con Obama, para que nos apoyen, para que nos acepten pagarle a los fondos buitres y pagarle al Club de París. Le pedimos al lobo que por favor nos acepte que le entreguemos las gallinas. Es muy impresionante, es toda una ruta. También pagar los juicios de los tribunales del CIADI, que son cerca de 20 mil millones de dólares. Es todo un camino de endeudamiento. Y lo de Repsol nadie lo imaginaba. Es decir, que el capital financiero te va corriendo el arco y te va colocando nuevas metas. Es todo un camino que ha tomado el gobierno. Y la presidenta marcó que la garantía para ese nuevo ciclo de endeudamiento es Vaca Muerta. Así como Menem le marcó al capital internacional que la garantía en aquel momento del repago de la deuda, el plan Brady, eran el patrimonio público nacional y las empresas, Cristina marcó que la garantía es Vaca Muerta. Es decir, que un yacimiento que todavía hay que invertir mucho, ¿no es cierto?, y ver los problemas ambientales que va a traer Vaca Muerta y todo lo demás, y un petróleo que es de difícil extracción y que tiene que haber un alto precio internacional para que justifique su extracción, ella ya lo está dando de garantía de un nuevo ciclo de endeudamiento internacional. En esto marcamos desde el Partido Obrero que vamos a una nueva cesación de pagos. Es falso que nos hemos desendeudado. Hemos endeudado al Fondo de Garantía de los Jubilados, que tiene el 60% de sus tenencias en bonos y mayoritariamente en pesos, con una desvalorización descomunal, por un lado. Pero por otro lado, la verdadera deuda externa argentina supera los 200 mil millones de dólares y con este nuevo endeudamiento vamos a ir a otros episodios de cesación de pago. Entonces es mentira lo del mercado internacional de deuda, que van a venir los capitales y que van a invertir, que por otra parte en ninguna parte del mundo invierten productivamente. El giro económico que necesitamos es investigar la deuda, no pagar una deuda externa ilegítima, controlar el comercio exterior, disponer una banca pública para la inversión productiva, para la infraestructura, para reconstruir ferrocarriles, un curso de autonomía nacional que no nos dio ni nos ha dejado como herencia esta frustrada tentativa nacional y popular del kirchnerismo. Nosotros te agradecemos mucho por el tiempo y la paciencia. Esperamos tenerte en otro momento en Cartago durante el año y seguramente vamos a estar siguiendo muy de cerca lo que tiene que ver con estos análisis económicos. Gracias, Néstor. No, muchísimas gracias a ustedes.